¿Qué rollo, compas? Miren, no es un video viejo este. Este video sí es normal, nomás que vinimos a la otra casa. Miren qué bonitos están los árboles, Están bonitos los árboles aquí. Está todo bien perrón. Voy a cortar el zacate. Y vengo a tumbar el gallinero. Y voy a tratar de ver si puedo cortar estos árboles aquí, porque traje la motosierra. Estos pinches árboles crecieron bien rápido, nomás que lo malo es que están en el puro cerco. Y tengo miedo que no voy a poder cortarlos. Bueno, al menos sí los voy a cortar al ras del cerco. He tratado de deshacerme de estos árboles de varias formas y nomás no han querido. Miren qué bonito está acá el bosque. Se cayeron unas ramas, ahorita les voy a echar para allá para atrás. Y quiero que vean que no todo es pura felicidad aquí, algunos árboles se secaron. Miren, estos son los nogales. Otra vez no hay nueces este año. Bueno, de estas cimarronas sí hay. Miren nomás cómo está el bosque aquí. Y estos árboles se secaron completamente. Estos árboles aquí donde hacíamos los chicharrones y todo eso, no sé por qué se secaron de tiro esos árboles. Qué raro, va a haber que eliminarlos. Pero mire, aquí está toda la yarda. Ese es el nogal cáscara de papel, no dio ni una nuez. El avellano, el durazno se secó también. El manzano no se ha secado. Allá tiene una manzanilla, miren, nomás es lo único que dejan aquí los. Así es. Miren, aquí están las parras. Y aquí nació. Este lo voy a cortar porque este árbol es un cedro y no necesitamos que crezca ese guayay. Oh, miren, aquí está una manzana más perruna. Miren, dos. Bueno, esta ya se picó. Pero aquí hay una manzana buena, ahorita me la voy a comer. Miren, aquí hay muchas uvas, ¿sí? Ya no tardan en venir los guajolotes a comérselas. Hay muchas uvas este año. Bueno, compadre, nomás quería enseñarles que aquí andamos todavía en la casa vieja. Miren nomás qué chulada de arboledas. Estos no sé por qué se secaron, A lo mejor les ganó la maleza. Miren aquí. Ese árbol también quiero quitarlo. Ahí hay una llave de agua. Esa maleza está ganando para acá. Voy a tener que sprayarla. Bueno, córtale, tío. Porque tengo mucho que hacer. Bueno, compas, principalmente vine a remover el gallinero y para tirarlo porque está estorbando ahí para lo que quieren hacer. Así es de que hay que quitar este gallinero. We'll be right back.
ahorita no, porque se va tarde. Quiero tomarlo del cerco. ¿Qué rollo, compas? Aquí se compra el tiburón otra vez. Bueno, es parte de este mismo video. Tengo mucho jale en la otra casa. Tengo muchas ramas que tumbar y todo, pero hoy no quise ir. Voy a ir hasta mañana. Ahora les voy a enseñar la milpa. Estoy regando. Anoche se prendieron los sprinklers, pero no se me hizo que fuera suficiente agua, así que le puse agua maciza, porque está haciendo un calor perro, Miren nomás, está bien perrona la milpa, están creciendo los chiles, ahora sí están creciendo machines, ya se agarraron bien perro. Y aquí los pueden ver, ya estamos a julio. Miren cómo transmite el agua, miren el maíz, todavía no miro ni un elote, Ah no, sí, aquí está uno y aire. Aquí se pueden ver las barbas blancas. Estos son elotes blancos, está haciendo airecito muy rico. Aquí tenemos un pepino que nació solo. Ahí puse la fresa a ver si se da, a ver si prende, porque allá donde estaba en la maceta no estaba jalando. Y aquí tengo este tomate que planté. Y estos otros son los que nacieron solos aquí. Como pueden ver, ya hay tomates, ¿verdad? Ya casi voy a empezar a cosechar tomates. Eso es ya tomate bola, ya casi están. Y los chiltepines, este güey lleva la delantera, se me hace que porque le da sombra el tomate, porque me han dicho que los chiltepines son de sombra, y ese güey apenas está creciendo y este ya está un poquito mejor, pero todos los demás chiles, miren aquellos que bonitos, que grandes están, así que voy a regar macizo la huerta. Y a ver qué rollo es más, ahorita voy a enseñarles la sandía también. No voy a dejar que se llene aquí de agua. Miren, voy a hacerle una toma. Lo que viene, este va a ser el screenshot. Qué chulada. Miren, acá tengo el carrito de los venados. Y aquí planté una sandía. Ya está bastante grande. Y nomás paso por aquí y la menta huele bien perrón. Ya está florecida. Aquí pueden ver, ya está florecida la menta.
Y sigue creciendo, aquí se va a llenar todo esto de menta, porque las raíces son las que avanzan. Por ahí, compas, he estado mirando videos. Miren, la menta ya viene, va llegando hasta acá. Ya las raíces ya vienen creciendo. He estado viendo videos donde le echan hierbabuena o menta a la comida, a los caldos. A los caldos hasta el menudo, se ve que vi que le echaron menta. Alguien, hierbabuena. Miren, acá está la otra menta. Así que estoy pensando muy seriamente en hacer un caldo de res y echarle menta en vez de cilantro, a ver si es cierto, porque he visto ahí que dicen muchos que sí, que está muy perrona con hierbabuena. Miren, les voy a enseñar cómo crece, cómo es que expande esa güey. Miren, aquí pueden ver esas moraditas son las raíces, vienen creciendo. Por ejemplo, para el año que entra, todo esto va a estar hasta aquí ya. Va a llegar. Y así hasta que crezca. Ya cuando se quiera salir de aquí, entonces la voy a cortar con un machete. Cada año le voy a cortar las raíces para que no se salga de ahí. Bueno, córtale tú. Bueno, miren, les voy a enseñar mi otra loca idea. ¿Se acuerdan que les dije que planté unos chiles por ahí para que la gente que pasara por aquí agarrara? Pues también puse unos aquí en la calle también. Aquí puse un tomate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 matitas de chile. Y se están poniendo bien bonitas estas, Las de allá del cerco no están tan chidas, pero estas sí. Estas son para que la gente que pase por aquí pueda agarrar. Miren, aquí estoy en la calle. Vamos a ver acá. A lo mejor sí logran dar algo estas, pero porque las puse ya más al último. Miren, aquí puse unos chiles también por la orilla del cerco, por el lado de afuera. Para que la gente agarre si es que se dan. Si no se dan, pues no pasa nada. Córtale, tío. Bueno, compas, aquí tengo ya ahora sí esos dos tibones. Los dejé así nomás en el, sin congelar. Los dejé así nomás en el refri por bastante tiempo para que se hicieran un poquito añejos. Para que se añejaran y quedaran bien blanditos. Nada más les voy a echar poquito sal del Himalaya. Poquita pimienta negra. Me faltó echarle eso, algo para que se le pegara un poco más. Bueno, le pegamos aquí para que se pegue. Y los vamos a echar. Bueno, aquí ahora sí le echamos por el otro lado. Sal. Pimienta, esos ricos tibones. Los vamos a acompañar con frijolitos con queso y una ensaladita leve. A ver qué tal nomás, para relajarnos, porque estamos en media semana, estamos a mediados de semana, quiero decir. Bueno, la voy a poner aquí para que se cheque. Están dorando para Houston. Bueno, vamos a dejar que se pongan bien perrones esos tibones y a comer. Porque ahora no quise ir allá a la otra casa a seguir cortando árboles y todo eso. Está bien tranquila la tarde. Está caliente, pero no está tanto. Miren este árbol cómo está descolorido ya el güey. Hace mucho que no checo cómo andan los pájaros. Mira, ya se comieron los palos que les puse los güeyes. Ay, estos pájaros caripocápotes. ¿Por qué se comerán la madera los güeyes? Son el pájaro quemamadera.
Digo, come madera. Bueno. Oh, vamos a ver si ya le voy a cerrar el agua o qué pedo. Ya un pájaro. Ya el agua ya está transminando para este lado. Así que ya que ellos ya se llenaron y transminó para aquel. Yo creo que ya le puedo cerrar. Ya hay suficiente humedad. Voy a cambiársela para acá, para este lado un ratito. Nomás para que no vaya a andar con mi hermano. No, no necesita, miren. Aquí terminó ya. Lo que voy a hacer es que la voy a dejar un ratillo más, nomás abierta ya. La alberca casi no la hemos usado. Oh, compas, les cuento que por ahí en el otro video, cuando les andaba enseñando aquí la mata esta, se me hace que fue cuando hice la panceta, no me acuerdo cuál. Pero iba yo caminando por aquí, rumbo para la casa. Entonces cuando venía más o menos por aquí, por ahí todos dicen que me aventé un gas. Pero no, miren, lo que pasó es de que le pegué a la lona. Así, miren. Parecido. Y andan diciendo ahí que fue que el tío se dejó caer. Bueno, no fue eso, compa. Fue ahí, topé con la lona. No me acuerdo si le di con el pie o con la mano. Se me que le di con el pie, por otro, no más recién. Córtale, tío. Le cerré porque después se salen las moscas. Bueno, miren, estas me gusta ponerlas caliente bastante, a 500. Miren cómo está aventando la sangrita del hueso ya. La pongo a 500 y luego le doy vuelta y la pongo a 500 por el otro lado un rato. Y queda tiernita por dentro, doradita por fuera. Voy a darle unos 10 minutos por cada lado nada más. Corte. Bueno, ya tiene un rato a 500, vamos a darle vuelta. Vamos a darle vuelta para que no se nos vaya a secar. Vamos a dejarla un rato por ese lado ahora. Bueno, pues yo pienso que estas ya están ahora sí. Vamos a apagarle a la lumbre antes de que se me van a secar de más. Y le cerramos al tanque de gas también. Y vamos a llevarlas para Denver. Y nomás. Vamos a cenar perronamente ahora. Miren nomás. Unos frijolitos con queso que se aventó bien ahí. Bien perros, Vamos a cenar rico ahora. Mira cómo se ve, ¿verdad? ¿Sí? ¿Así quieres o no? Sí, no muchos, así nomás. Bueno, compadre, pues vamos a comer ahora sí, perrón. Graben estos frijoles que me hiciste tú bien, perros, con pedacitos de queso. Mira nomás. Hasta el de ese tibón voy a tirar avión. Están ricos. Ya no me hace tanto daño el queso, compadre. Y la ensalada. Un saludo al compa Pelón de Jalisco, que se come un pepino y yo me como un jalapeño de los que no pica más. Mira más. Está en su mero punto de energía esto.
Bueno, compadre, ahora sí, si le gusta el video, like, compártelo, soy Lucas, todas las nomadas. Se me salgo la boca. Mañana vamos a ir a tumbar más árboles a la otra casa. No sé si grave, ¿verdad? Pero vamos a ir a acabar. Ya está, ahí los dejamos, nos vemos en el siguiente video. Córtele, viene, y a comer.